En la parroquia Unión de Barquisimeto se llevó a cabo la primera Copa Comunal de la Juventud Hugo Chávez, con la participación de 240 niños y niñas de las comunidades más cercanas. La iniciativa de crear el colectivo Socialista Deporte Comunal Hugo Chávez surge por la necesidad de impulsar el deporte comunal, de crear cultura comunal desde el barrio, y que esta organización tiene la visión de que en un futuro próximo vamos a gestionar, impulsar y administrar todas las políticas públicas en materia deportiva desde la edad escolar hasta la tercera edad. Esta copa tiene dos modalidades, fútbol sala y kikimbol. En el equipo de fútbol sala, en la categoría de fútbol sala tenemos 40 equipos y en kikimbol tenemos 22 equipos. En este momento se presencia aquí 240 muchachos representantes de esos equipos que van a estar haciendo deporte en el barrio durante 6 semanas, con la logística, lógicamente, desde Trambarca. En este sentido, se le va a entregar aquí deportivo a los muchachos para romper con esa cultura capitalista de competir por dinero, de pagar por una inscripción. Nosotros queremos desde el barrio incentivar a los muchachos con un kit deportivo, balones, para que los muchachos sigan practicando deporte y tengan ese estímulo. Esta actividad contó con el apoyo del Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto, Transbarca, quien donó equipamiento deportivo a las comunidades para desarrollar el deporte comunal en escuelas y liceos.